Hola, buenas tardes, queridos televidentes, amigos todos. Hoy 11 del 6, ya se nos va el mes y el año sobre la marcha, tirando para adelante. Hoy ve usted que aquí ya vemos pues, diferentes personas. Falta uno, que es Gonzalo, que el hombre pues tiene... Hoy no puede venir, no digamos el motivo por lo que es, pero no es nada grave, sino que él está disfrutando. Está fuera de aquí. Exacto, no. Vale, perfecto. Pues nada, empezamos como siempre. A mi izquierda tengo al amigo Servando. Hola, buenas tardes, amigos. Agustín por la parte de allá. Buenas tardes. Y yo, Juan José Oliva. Hoy verán que hay una cara diferente, que es el amigo Gilberto Ramírez. Es el pregonero de la fiesta de San Antonio de Padua, de San Antonio de Telde, del barrio San Antonio. Y él vino hoy a hablar de su fiesta. Y hablar de su pregón, que allí por lo visto le pusieron alfombra allí para el hombre ir de allí. Pues no lo hubiera visto nunca con traje, iba con un traje atrajeado, pero de arriba abajo, ¿eh? No iba a ser la primera comunión, ¿eh? Pues Gilberto, pues nada, comenta tú lo que tú viviste esta noche y lo que va a haber de aquí de hoy en adelante para terminar las fiestas. Sí, tengo aquí el... Ok, por tu palabra, ahí. Pues nada, para mí fue un orgullo y satisfacción de ser el pregonero de la fiesta de mi barrio. Como allí me crié desde pequeñito, y lo que decía en el pregón, viví vivencias desde cuando tenía 12, 13 años. Y la verdad que fue muy agradable estar con todos los vecinos de mi barrio ahí. Antes de empezar el pregón, los saludé a muchos de ellos. Y la verdad es como una familia. Mi barrio es como una familia para mí. Exactamente, sí. Entonces lo pasaste bien. Sí, yo estaba muy feliz viendo a los vecinos ahí. Que mucha gente de las que tú en ese momento tú viviste ya no están, porque muchos es no ley están. De vida que se vayan, sí. Pero los recordaste ahí, a mucha gente la recordaste. Exactamente, yo recordé muchas personas de mi infancia y claro, muchos que se han ido también, pero eso es lo que pasa siempre. Hay una cosa, Gilberto, que no es lo mismo decir un pregón, uno que haya nacido en ese barrio, a que tú cojas un médico que venga de para allá, o un político que venga de para allá, y ya no tienes las mismas vivencias que tienes tú. Tú vas a hablar del barrio, de tu barrio, y de tu niñez que pasaste por allí, mientras que vienen los políticos, viene cualquier médico o cualquier cosa, y ya ¿qué va a decir del barrio? No va a decir nada porque no puede hablar de eso. Yo te voy a comentar una cosita. Cuando a mí me llamó Edi, la presidenta del patronato de fiesta, un lunes me llamó y yo no lo esperaba. La verdad que fue una sorpresa. Yo estaba por aquí, por San Gregorio, con unos amigos. Me sonó mi móvil y cuando yo cojo, dígame, mira Gilberto, soy Edi, la presidenta del patronato de fiesta de San Antonio. Digo, ya desde que me dijo esas palabras, ya, tú sabes ya yo, la cabeza mía, ¡pah! El pendrive se me metió por aquí y ya se me quedó grabado. Digo, esto es para hacer el pregón de mi fiesta, de mi barrio. Y así fue. Le dice, mira, te puedes pasar el martes por la tarde ahí donde estamos en la sociedad y tal de nosotros y que tenemos que darte un regalo. Fíjate cómo fue. Un regalo. Un engo. Sí. Se tiene un engo. Un regalo. Y dije, ¿qué regalo? Sí, a mí no, ¿qué regalo me van a dar a mí? Y yo dije, vale, yo paso por ahí mañana a las 6. Estaba por allí. Me las encuentro todas las chicas que son cantadoras del patronato de fiestas y Eddie también. Me las encuentro todas ahí y Antonio el Virula. Yo no hice sino entrar y le dije, ¿quieren que le diga lo que ustedes quieren de mí? Dice, ¿cómo? Digo, sí, te voy a decir lo que ustedes quieren de mí. Quiere que sea el pregonero de las fiestas de Virula. Dice, ¿se quedaron? Dice, ¿quién te ha dicho todo eso? Digo, desde que me llamaste ayer, lunes, yo sabía que era para hacer pregón de mi fiesta, de mi barrio. Digo, dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? Digo, tengo que hablar con mi representante. Porque yo tengo un representante. Hombre, claro. Claro, como todos los futbolistas y claro, todo. Claro. Yo tengo mi representante, tengo mi caché. Digo, bueno, ¿cómo no te voy a hacer el pregón de las fiestas de mi barrio? Porque quiero recordar cositas. No mucho, porque si no, un pregón no puede ser más de 20 minutos o media hora. Entonces, pues lo hice lo más cortito que pude. ¿Y qué fue para ti? Ese honor, wow, muy grande, Servando, muy grande, la verdad que sí. Te agradezco que estuviese ahí grabándome, con Gonzalo también, y agradecido.
La verdad que sí. Yo no pude ir. Sí. Yo no pude. No. Yo tuve que una cosa familiar, tuve que desplazarme a Fuerteventura y lo siento. Sí, sí, me lo dijiste que no, a lo mejor no podías asistir, pero la verdad, Servando, que yo me sentía a gusto arriba del escenario, un poquito nervioso, normal, porque había muchas personas allí que hacía tiempo que no veía. Entonces, para mí fue un orgullo de ser el pregonero de la fiesta, lo que estaba diciendo tu hermano. Es que siempre estamos, que si los pregoneros de carnavales, que si los pregoneros de fiesta, y oye, sí, vale, pero si hay gente del pueblo, de un barrio, de un municipio, de una ciudad, que ha sido criado y nacido en su barrio, sí, sí. ¿Por qué no hace un pregón que es, tienen vivencias antiguas? Claro, que fue lo que yo recordé de cuando niño tenía. Podría haber recordado desde los 7 años. Porque yo recuerdo cosas de 7 años. Sí, sí, pero sí. Quise de los 12 en adelante. ¿Eh? Y muchas cosas que se me quedaron en el tintero. Eso te iba, es que estoy, perdón que te interrumpa, es que eso te iba a preguntar. ¿Qué se te quedó en el tintero muy especial? Hombre, se me quedaron cosas de amigos muy allegados a mí que no quise tocar. ¿Por la emoción? La emoción, porque no quería emocionarme, porque entonces ya era un poquito de sentimientos arriba del escenario y yo no quería eso. Yo quería hacer un pregón de personas donde yo me crié cuando pequeñito, que me mandaban como tenía ahí en el pregón de mi madre la tienda, de las tiendas donde jugaba la pelota, donde hacía esto, de todo lo que había en la fiesta. ¿Entiendes? Sí. Monaguillo, como fui monaguillo de esa ermita, y mi hermano también, ¿entiendes? Entonces, pero, tengo una pregunta, ya que tú hablaste de la ermita. ¿En esa ermita algún día se llegó a decir misa? Todos los sábados se dice misa. Se hacía la misa todos los sábados ahí. Iba don Teodoro Rodríguez y la misa. ¿Y por qué, don Teodoro? ¿Y por qué se dejó? Porque esa ermita no pertenece al obispado. Esa ermita es de la finca. Y entonces se la han cedido a la comisión de fiesta, creo que ya, o al patronato de fiesta, creo que le han cedido la ermita esa. Esa ermita es, yo le digo a muchas personas que nunca la han visto por dentro, para que vean lo que es una ermita preciosa. Yo la miro todavía. Y es muy bonita. Tiene allí, vamos, que aquellos es que tú ahora me estás dejando a mí. Cuando yo fui un defensor, de una vez que le pregunté que yo, incluso a Pepe, el cura. Pepe, te hablo, que es el cura que estuvo en San Juan. Que por qué no movía los cables para que se pudiera decir misa en esa iglesia que está ahí, que la reformaron y está prácticamente una cosa como abandonada, como una cosa apestosa que estaba allí. Sí, sí, que estaba allí arriba. Y Pepe no me contestó, sino me dijo, háblate con los políticos. O sea, que los políticos le llevan a... Hablaba con el político y decía que le preguntara al cura. Y le preguntaba al cura y me decía que hablara con los políticos. ¿Me entiende? Porque por lo visto el obispado, si esa ermita pasaba a ser del obispado, ya te mandaban un cura para decir misa. Pero si no te pasaba al obispado, no te mandaban a nadie. Pero en ese caso, don Teodoro, que le conocí también, tuvo la gallardía de ir todas las tardes. Don Teodoro iba todos los sábados a decir la misa allí. Y después don Teodoro se marchó, se acabó. Sí, sí, sí. Sí, ya la iglesia, pues la ermita se cayó, se vino abajo, pues muchos años cerrada. Y después, gracias a Antonio, hay que recordar, porque gracias a Antonio Elvirola, él ha levantado la ermita, gracias también a los políticos, que les ha ayudado mucho también, porque él la está siempre está pidiendo, él siempre está pidiendo. Y gracias a él está siempre haciendo por el barrio. Pero ¿qué pasa? Que la ermita, oye, es una ermita que es que la campana, yo tocaba ya campana, es como un agujerito que sube dirección a la campana por medio de la azotea y sale la cuerda por ahí para arriba. Como que toca un sacho. Sí, 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 sí. Tú lo vas tocando. Y aquello es... y va tocando. Sí, 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 la verdad que sí. Oye, Gilberto, cuando tú ibas a la piscina de ahí de San Antonio, ¿no te acercabas ahí al hornillo a ver los partidos de fútbol? Yo recuerdo que la gente de San Antonio venían y se ponían las plataneras. Y cuando caían los balones por allá... Lo llevamos nosotros a San Antonio para jugar a la plaza. Sí, sí, sí. No, y después, en el estanque de la cuchara, que fue lo que yo recordé, que era la piscina del barrio, terminamos jugando a la plaza y nos íbamos para bañarnos al estanque. Pero es que frente al estanque había una finca, que no lo dije en el pregón, que estaba llena de hierro, de higa,
de la higuera, de higuera. Terminamos de bañarnos. Uy, nos pegamos unas panchas de higo, de brevas, primero la breva, y después viene el higo. Fuertes panchas nos pegábamos allí. De higo, Agustín. Por eso que iban allí al hornillo. Sí, y después estaban los niños, los ponían, porque los balones caían por detrás de la finca, que los balones que caían del telde, cuando jugábamos, ¡pam! Los cogíamos y los llevamos. Sí, son cosas que son muchos recuerdos. Yo lo que recuerdo de San Antonio, lo que recuerdo yo, que antes era un... Yo te hablo cuando yo estuve estudiando en el Cabildo, estuvimos estudiando, yo estudié el tema de agricultura, ¿no? Y me mandaron a podar con los dueños de los naranjos. Era una finca de naranjos por ahí para abajo. Pero aquello era naranjo. Todo. Y la finca de donde está la cruz también, que lo dije en el pregón, donde está la curva, la entrada a San Antonio, a la izquierda toda esa urbanización que hacía yo y el duple, eso era una carretera de tierra y era haciendo zigzag y era, llegaba hasta dentro al pueblo, el caravaná, unas casitas que hay allí. Y mi tío, un hermano y madre trabajaban en el pozo que había ahí de agua. Y a la derecha se entraba para la finca de la cruz. Esa finca era el día de la cruz, desde la entrada hasta dentro donde está la cruz, era de picón. De picón. ¿Sabes? Y era todo llena de rosales, rameles, geranio, todo geranio, arboleda, todo lleno de arboleda, platanera, cafetero, naranjero. Sí, señor. Era preciosa la finca esa, me acuerdo. Porque todo el mundo habla de la naranja de Higuera Canaria, de la naranja abajo de Melenar, ahora esta es la de... ¿Cómo se llama la de Melenar? ¿Eh? De Salineta. Salineta. Eran unas naranjas buenas, dulces. Sí. Y las de aquí de San Antonio eran igual. Eran la misma especie. Sí, sí, sí. Pero había una de naranja por ahí para abajo, muchachos. Y todo se ha perdido, ¿eh? Todo se ha perdido. Todo se ha urbanizado, es como por debajo. Donde está la ermita, la trasera de la ermita, todo eso era una finca de platanera. Ahí había hasta moral. La frutita pequeñita. Y había un estanque de agua. Allí trabajaba Antoñito Torres, que estaba en el pozo también, que vivía frente a mi casa, ahí en la calle. Sí. Y por encima, el muro blanco que hay por arriba de la ermita es un estanque también de agua. Ahí me ponía yo con una cañita, porque esa finca tenía cañas de bambú. Sí. Cogía las cañas de bambú y hacía cañas de pescar. Sí. Y me ponía con una tanza y un imprendible. Los gambas me ponía a coger las ranas. Me pegaba a mi madre porque me alongaba en el estanque y me podía caer. Y salvando yo los lagartos. Pues fíjate, que estaba prohibido. Que ahora no han prohibido, antes no. No. Antes pegaba los lagartos. Sí, eso estaba todo prohibido. Pero bueno, te digo que era el barrio, era muy, muy... Sí. Pero bueno. Mira, yo voy a contar una cosita que no lo dije en el pregón, fíjate. Mucha gente del barrio, a lo mejor, mucha gente lo sabrá y muchos no. Donde está hoy el 24 horas, en la finca esa, ahí hay como un... Está hoy todo tapado, porque es muy eso. Y hay un túnel que entra, que pasa por debajo de todas las viviendas del barrio. Y sale al estanque grande que está por detrás de donde está la asociación de vecinos de la carretera que sube Alto de los Leones. Es ese muro que hay ahí, es un estanque grande. Pues desde aquella entrada hasta el 24 horas... Hasta aquí detrás es donde se abría el agua para regar todas esas fincas de abajo de la Marquesa y todo eso. Joder. Y nos metíamos por dentro de allí, era un canal de agua, íbamos pisando por encima del muro, y íbamos unos candiles con unas latitas, con una vela, para ir llegar donde se abría la llave para el agua. Y eso cruza todo el pueblo por debajo. Todo está tapado porque eso es muy peligroso. Sí. Es como una mina de agua. Te voy a decir una cosa. Quisiera que hablara algo de lo que es la fiesta de San Antonio, porque si no se lo para ahora. Se para a la hora. Vale, te digo un poquito. Sí que me gustaría preguntarte, ya que... No me comprometas, Salvador. Sí, te comprometo muchísimo. No. Muchísimo te comprometo. Porque te lo dije el primer día, te lo vuelvo a decir. Y te lo recalqué antes. Me gustaría, no te comprometo a ti, te lo digo yo. En el pregón fue fantástico. Felicidades. Gracias, Servando. Simplemente te dije que una frase me dijiste que antes ya lo dijiste, que no quería remover sentimientos. Y ese pregón también fue dedicado
a nuestro compañero Agustín. A ver. Sí. Este fue realmente porque se nos fue hace poco y quise que tú lo recordaras, pero no querías revolver sentimientos porque ahí estaban sus hermanas, sus hijas. Todos familiares. Exactamente. Estaba mi hermana también. Agustín Quintero, la verdad que fue un gran compañero nuestro en nuestra juventud y en ese momento lo recordé yo muchísimo. Sé que no era el momento en ese paro, porque la familia a lo mejor le molestaba. Pero yo te lo recuerdo, no quiero que tú te comprometas. Así que también fue dedicado hacia él. Sí. Y si me gustaría que hablaras ahora de lo que queda de fiestas de San Antonio, porque eso no va el tiempo y no de ahí. Pues mira, para hoy miércoles día 12, que Bebé Juan dijiste el día 11. Sí. ¿Hoy día? 12. Dijiste 11. Ah, bueno. Sí. Perdón, señora. Sí. El día 12. Te lo rectifico, pero no hay problema. Eres un amigo. Para hoy a las 7 de la tarde tenemos Noche de Humor. ¿A las 7 nos dijiste que era a las 20 horas? Entonces, un momentito. A las 7 de la tarde, Noche de Humor con Iván el Bastonero. Y a las 20 horas, actuación de Mariachis Peleón, dedicado a los mayores del barrio. Señores, quiero ver todo el barrio en la plaza de San Antonio. Como el viernes. Sí, señor, que el viernes. Dentro de un rato, ¿no? Sí, a las 7, a las 7. A las 7 de la tarde. Empieza. Sí. Para el jueves 13 de junio, a las 10 horas de la mañana, se abre la ermita de San Antonio. A las 12, repicada de campanas y una traca de voladores. A las 6 y media de la tarde, misa. A las 6:30 hay una misa. Y a las 7 de la tarde, actuación de la banda de música de Telde. Para que usted sepa. ¿Todo eso es allí en la iglesia? Sí, todo eso allí. Y a las 7:30 hay, cómo no, aquí por allí, en Yesque, señores, en Yesque y actuación de la parranda Tinguara. Eso es el jueves. El viernes día 14 de junio, actuación, transformismo y humor. Y a las 22:30, actuación musical con un DJ. El sábado día 15, a las 12 del mediodía, actuación infantil. A las 7 de la tarde, actuación del grupo Los Dives. Seguimos. A las 22 horas, actuación musical a cargo del grupo Leyenda Joven. A las 12 de la noche será traga de fuegos artificiales y a las 12:30 actuación musical con un DJ. Y ahora me voy al domingo día 16 de junio, que es el día de la fiesta principal. A las 7 de la mañana, todo el mundo en pie, señores. Diana Floreada por las calles del barrio. A las 7:30 de la mañana, chocolate con churros. Ya sabe que si quieres churro de Celina, a ver si el virula vaya arriba a Celina, que se lo lleve. A las 12:30, la misa, estaremos allí, presente, la misa, la ermita de San Antonio. A las 1:30, la procesión por las calles del barrio. Y a las 2:30 de la tarde, verbena del solajero amenizada por luz de luna y, como no, almuerzo popular. Todo el mundo a bailar. Y a disfrutar, señores, que es el último día de fiesta y quiero veros a todos allí en el barrio. Así que se hace el bando, no está Tapa Tenerife. Sí. Y aquí el amigo que también está para Tenerife. Estos amigos se nos están yendo a Tenerife. Bueno, yo quedé que a lo mejor con el virula quedé que a lo mejor iba a grabar lo que era la procesión y eso, ¿me entiendes? El domingo. Porque el domingo también tenía otras cosas por aquí, pero bueno, vamos a ver lo que podemos hacer porque esta gente se nos marcha para Tenerife. Y nosotros tenemos que hacer aquí de tripas corazones. Pues allí estaremos, Juan José, si me quieres ver, estaremos por allí, así nos tomamos una cervecita. Alberto, me gustaría que en el repique de campanas estuvieras tú allí tomando. Sí, se lo dije al virula. Le dije a Antonio, voy a venir antes a la iglesia porque me gustaría repicar las campanas. Y dice, te doy ese honor que toquen las campanas. Me gustaría. Porque las campanas se tocan cada cierto tiempo. Es el repique de campanas, te paras, dan un toque. A los 10-15 minutos, otro repique de campana, dos toques. Y el tercero es
5 minutos antes de empezar la misa, sí, sí, para que la gente sepa que cuando se dan los 3 toques de la campanada, va a empezar la misa. Mejor que vayas tú, Gilberto, que sabes de eso, porque si voy yo, soy como una persona que yo vengo familia de los santos, el bando. Sí, sí, como el barrio nuestro. Date cuenta que en la ermita está San Antonio de Padua, el corazón de Jesús, la Virgen de Fátima, y ahora tenemos también a Santa Rita. Ah, mira, ¿eh? Sí, bien. Muy bien. Santa Rita, que fue donada por Juan Diego, Falcón. Sí. Para terminar, ya Gilberto ya ha dicho lo que tienen, y yo termino precisamente, que estuve precisamente en el encuentro de parranda que hubo ahí en San Antonio, que esto fue el viernes por la noche, ¿no? O el sábado. El sábado por la noche. Estuvimos en el encuentro de parranda, donde hubo 3 parrandas, estaba la parranda del cilantro, que en la cual tocó yo. La parranda Abora y junto con Ilusión de la Esperanza, y también la parranda Se me fue el Baifo. Bueno, Abora y la otra de Ilusión de la Esperanza es un grupo musical donde se une de estos que tienen los monitores de la escuela. En este caso, el que estaba dirigiendo era un chico del grupo. Y nada, para que ustedes vean lo que ahí aportamos nosotros, para luego ya meter de lleno la romería de Mogán, que la tiene que ser bando enfocar, y que ya nosotros estamos pasando ya con 17 minutos, que son las 5 y 17 minutos. Carlos, cuando pueda, ponme el de la San Antonio. Música. Ese es. Más cuando las de
para la montaña tengo un vino, guau, guau, que nadie ha sabido cómo es. Está tan cerca el cielo que parece que ha sido construido de paja. Encima de la montaña viviremos, guau, guau, encima de la montaña puede ser. Bueno, pues eso fue lo que yo traje del encuentro de Parranda. La verdad que fue una noche muy bonita y lo pasamos bien, que es lo importante. Recordando que también que la Parranda te veniste, Tinguara te veniste, estaba para venir, pero por un problema familiar del director y presidente no pudieron venir porque se murió un cuñado. Y entonces, pero sin embargo, lo van a tener mañana, jueves. Mañana jueves va a estar. ¿A qué hora, Gilberto? Sí, lo tengo por aquí. Por la noche. Lo tengo por aquí. No sé cómo lo tienes puesto. El jueves a las 7:30 de la tarde en Yesque y actuación de la Parranda Tinguara. Pues nada, es Tinguara de Benítez, pero es igual. Sí. Ahí los tienen para mañana, es una parranda también muy, muy amena, ¿eh? La verdad que me gustaría que la acompañara, como aquel día que fueron tanta gente ahí a la plaza. Y que la acompañaran también mañana a él. Aparte, que va a haber hay algo cosita para aprovechar, ¿no? Hombre, ¿ya quedan? En Yesque, pues mira, imagínate. Ya quedan, pues ya que aprovechar. Porque pagar no pagan nada. Pero a ver si. A ver si Pirula abre el bar para que nos invite a algo. Y a ver si colaboramos más la gente del barrio que. El viernes, concretamente, en el pregón de Gilberto estaba muy bien. La verdad que. Fue muy, muy participativa, concretamente, y a ver si la gente del barrio, señores, que Antonio está dando la vida por ustedes. Es mucho. Aparte de Antonio Pirula, también la chica, que no sé cómo se llaman ahora mismo. La comisión de fiesta. Sí, la verdad que ya están trabajando mucho por el barrio y haciendo todas las fiestas. Pero la gente, y después, después hay mucha gente que no agradece, porque yo estoy cansado de decirlo, lo que no puede haber un evento aquí fuera y otro evento aquí dentro, cuando estamos en una fiesta del barrio. Claro, es que la sociedad es independiente de... Es del barrio. Y estoy cansado de decirlo, por lo menos esa semana... que hay fiesta allí en el barrio, coño, echen una mano a la fiesta, que ustedes son también de ahí, que ustedes no son foráneos de fuera, sino son también del mismo barrio. Parece que hay una guerra ahí, y no sé por qué. Unos tiran por uno, otros tiran para otro, yo no lo entiendo. ¿Quién lo debe de explicar? ¿No lo quieren explicar? Pues nada, Oliva. Que no. No aparecen por allí, no aparece nadie. Cuando hay un evento, bueno, esta semana vi en el vídeo vi a una señora de las que veo siempre asociada, la vi allí. ¿Sabes qué pasa? Pero... Antiguamente, Agustín, cuando se hacían los bailes en la sociedad de San Antonio, la antigua, y cuando era la fiesta se hacía en la plaza. La plaza se rodeaba todo de hojas de palmera sí, sí. Y todo el mundo tenía que pagar. Hombre, los que éramos menores de edad no entrábamos.
Pero yo me acuerdo que se hacía eso, no se hacía dentro de la sociedad y se hacía en la plaza, la verbena para la fiesta. Sí, sí. Dentro de la sociedad antigua se elegía la reina del pueblo, la reina de la fiesta, que tenía que ser del barrio de San Antonio. La reina nunca podía ser foránea, de afuera. Foránea. Tenía que ser de la palmera abajo donde está la cañavera hasta la salida de San Antonio y hasta la cantona de la portada. Perdón un segundito, usted no puede, no hay imágenes de San Antonio. Vamos, que San Antonio es. Ah, hombre, este fue con el pregón, ¿no? Ese fue con el pregón que... Sí, ese es el pregón mío, sí, sí. Esa es la presidenta Ede. Sí, por eso digo que fue una presentación muy, muy bien. Estaban bastante concejales, te acompañaron bastante concejales, tanto de lo que están como de la oposición. Y nada, y Agustín, yo quisiera que dijeras algo porque no ha dicho nada todavía. Es que no hayas estado ahí. A usted me recordó a mí los balones que yo robaba. Yo lo único que sí veo un poco mal, según hemos visto, pues yo no fui al pregón, lo hemos visto por las imágenes que están ahí. Cuando yo quisiera que cuando vayan los políticos vean un pregón, que esté atento al pregón, lo que no puede estar mirando los móviles. Se ve una imagen de los políticos con los móviles. Pum, pum, pum. Si van ahí, por lo menos ahí atienda al pregonero. Lo que no, hemos visto una imagen que se ve los políticos mirando el teléfono. Para mí eso es un desprecio al pregonero. Es una falta de respeto. Lo siento, pero no me gusta nada ese tema. No. Cuando se va un pregón, hay que estar atento al pregonero. No se puede estar con el móvil para arriba, vos vaya para acá. A usted, ¿tú te fijas en eso? Yo no me fijo en eso, pues, yo estaba leyendo el pregón. No, el pregón yo lo he visto 15 veces. Claro. Y te has fijado en eso. Y me he fijado en eso. Quedaste, yo no sé quién es que político era, pero estaba en primera fila. Sí, 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 sí. Que hay una cosa clara, perdona, Servando, hay una cosa clara. El único que metió a los políticos en vereda, aquí en Telde, ¿sabe quién fue? El cura que estaba allá abajo en la garita. ¿Paco Bello? Paco Bello. Ah. Paco Bello en la iglesia, llegaba a la iglesia y todo el mundo quería dejar las dos filas para los políticos. Si Paco Bello, no. Usted se sienta ahí. Los políticos se sientan donde haya hueco, como todos los demás. Sí, señor. ¿Eh? No tiene por qué tener privilegio en el pregón, ni en esto, ni en lo otro. Ni en la iglesia, pero si son ni como nada, yo, como otro cualquiera. Sí, yo cuando llegué a la plaza, lo primero que me dijo Antonio Virula fue... Todos estos asientos que están aquí es para tu familia. Ya está. Y ahí se sentó mi mujer, mi hija, mi yerno, mis cuñados, mis cuñadas, todos estaban ahí. Tu hermano Pepe también, ¿no? Mi hermano Pepe vino de vecindario. Es como es. Y también vino, fíjate que yo estaba saludando a Agustín. Toda la gente de mi barrio ahí, gente mayor que me vieron nacer ahí. Y cuando yo, un compañero mío, que yo no lo esperaba, vino de Las Palmas, su señora salió de trabajar a las 7 y estaba ahí, cuando yo lo vi me emocioné, porque yo no lo esperaba, fíjate, no, y esas son las sorpresas. Claro. No sé, porque yo digo, cuando me quedé mirando, digo, ay, mi compañero Luis, sí. Pero ¿tú qué haces aquí? Sí, esta es la sorpresa que yo te quería dar, no te quería decir que iba a venir a ver tu pregón, y estaba sentado en la punta atrás de la plaza. Pues a mí la verdad que me emocionó Gilberto, verlo. Me gustó el pregón, Gilberto, me gustó el pregón. Yo lo hice lo mejor que pude, sí, y señor. Creo que la gente... Sí, señor, ya lo hablamos antes, que tiene que ser gente del barrio, que haya nacido en el barrio prácticamente. Yo sí, el pregón... Para hablar del barrio... Sí, señor. Yo soy contrario a los políticos que vienen allí a un pregón. Sí, que la próxima vez. Sí, que entonces, la próxima Servando vez. Va a ser pregonero de más pequeño este año. Sí, sí. Hombre, sí, por lógica debería ser, ¿no? Sí, sí, claro. Sí. Servando vino para más pequeño en el año 66. Sí. Pero yo te voy a decir una cosa. ¿Un niño? Que vayan preparando la silla para yo correr. Pues sí, que me gustaría decirle, es que yo no sé qué coño le pasa a las tórtolas. Ah, que donde están siempre con el culo abierto. Señores. Servando, es que las mato todas las plazas y vas a la Plaza San Juan o vas a la Plaza San Gregorio o te caen las semillas de los laureles de India o te cae alguna tórtola, algún pájaro, siempre alguna cagada. A mí me cayó en el pantalón, me dio suerte para hacer el pregón, para que tú veas. La cámara estaba cagada por todos lados, hablando pronto y más.
la camisa y el chaleco mío parecía que venía de arar, porque estaba todo lleno de... Y Gonzalo por la parte de miraba, vio para él, porque hasta la gafa nos caía. Pero mira, pero la yo tenía un paraguas allí, siempre llevo un paraguas en el coche, verano invierno. La próxima vez me hubiese llamado, te traigo el paraguas, lo hubiese puesto el paraguas enganchado ahí es, a la cámara. Es que no lo puedo, no tengo duda ya. Si el próximo año voy, no llevo una sombrilla normal, llevo una sombrilla de playa. Además, San Antonio, fíjate, pues, San Antonio es el santo de los novios. Sí, sí. Tú lo cargas tres veces, el trono ya no, porque Antonio Elviro le ha hecho unos carritos, uno con ruedas, y la verdad que está muy bonito, y ya lo vas con freno y todo, lo vas llevando. Pero antes se cargaba al hombro, y se decía que el que lo llevaba tres veces, tres años seguidos, ese tenía novia y se casaba. Sí. Sí, sí, sí. Ah, además, San Antonio es. Carlos, San Antonio bendito tiene un niñito, ni come ni bebe y siempre está gordito. Sí. Fíjate que San Antonio siempre lleva al niño aquí, a cuesta. Pues nada, poco para adelante la imagen. Bueno, no come ni bebe, pero siempre está gordito. Gilberto, venga, bueno, dejamos de hablar de San Antonio de Telde, que ya hemos hablado un montón. Sí, que el amigo Servando sí, no tiene que hablar. Tenemos que hablar de San Antonio, también de Bauda, de Mogán, la romería. Como claro, están las imágenes ya. Exactamente. Pues nada, Servando, adelante. Pues nada, el sábado estuvimos, Gonzalo y yo estuvimos concretamente abajo en Mogán, en la romería de San Antonio. Una hermosa romería. ¿Qué le voy a usted decir en mi pueblo? En mi pueblo no le voy a decir cosas malas. Ahora, si hay cosas malas, como le dije a la gente, también lo digo. Pero en este caso, no fue como el amigo el año pasado, ahora ya los dos años. Pero este año estuvo concretamente abajo 15 carretas, 15 parrandas, o grupos folclóricos también, los del hierro, y le digo, gente por todos sitios. Esto era llegando, esto era, concretamente era las 5:30. Sí, la gente subiendo para arriba. Subiendo. Así digo que habían. Subiendo para el principio. Por eso digo que aquello fue enorme. Lo más que me gustó fue el filtro, el que estaba bien entraba y el que no se quedaba. Pero el que se quedaba, era igual, el que se quedaba, se iba por detrás de la valla, cuando llegaba el Pino Gordo se metía. Sí. Claro, porque hay un... Porque si eso fuera todo, desde que el filtro hasta que termine, pues ya no se metía nadie. Sí. Pero entonces, la gente que en el filtro se quedan fuera. Pero al llegar Pino Gordo, ya está abierto, ahí está Pancho Pío. Pepe Pío. Las cabras de Pepe Pío. Lo vi en Casa Pastora este año. Pues yo, en medio tiempo... Casa Pastora no, perdón, allá en la aldea Blanca. Que tiene una hija viviendo allí. Ahí está, el mero que está con la garrota en las manos. Pero ahí este año... Espalda. Pero este no, año, poquitas cabras. Sí, no, es que me lo quitaste de la boca. Es que este año vi... muy pocas cabras. Es que me dijo que no sé si había, o eran 30 y pico, o 40, o no, así me sí, dijo. Sí, sí, Casa Pastora, y las traía de la aldea. Gracias a este hombre, cuando lleguemos abajo, el de la U, que no sé cómo se llama ahora mismo, que no, cuando lleguemos, un calor que te moría, y dice, venga para acá, nos fuimos a la caravana, nos peguemos una cervecita fresquita, y estuvimos media hora y sentaditos, cogiendo fresco. Ese. Sí. Sí, lo conozco, de la parranda... Del curso de Arinaga. Sí. De la parranda, a ver cómo se llama. Ay, Dios mío. Bueno, fue el Baifo. Sí, se te fue el Baifo y a mí también. Son del curso de Arinaga. Pues yo hablo de Mogán, se me llena la boca. Oye, Carlos, pon el teléfono de aludido para que si alguien tiene que decir algo, que llaman a Agustín. T6, ¿puede ser? T6, sí. T6. Como ven, ya ahí fue cuando comenzó la romería. Ese gentío comiendo y bebiendo, porque allí no hacía falta decirte que comiera y bebiera. Sí, sí, sí. Tú podías entrar y poder comer y beber, porque no te lo prohibían y más bien te invitaba. Las carretas muy bonitas, Servando. El video que mandaste. Exactamente. La cafetera, el molinillo. Y aparte que ahí no van animales ni van nada, ahí todo el mundo empujando la carreta. Sí, que es lo bonito, sí, que tú no... Y luego, ahí se come un atún.
Ah, sí. En adobo. Hombre, claro, hombre. De Mogán. No, no, que, oh, que, oh. El Mogán que vaya. Se come un atún en adobo, que es una maravilla. El olor nada más de... Asando. No, no, yo creo que el pescado que más sabe asado con un buen adobo es el atún. El atún. Sí, sí. Eso es una maravilla. Yo desde pequeño, que vivía abajo, y desde pequeño lo comíamos, y las brecas, todos esos pescados que por aquí. Hoy para comer pescado tú tienes que comer sardina, porque no puedes comprar el otro porque es muy caro. Sí. ¿Eh? No, la verdad que es una romería que es muy bonita, igual que la de Arguiñín también, ¿no? También, también. También bonita, ¿no? Porque ahí... Tesei se llamaba. Tesei, sí. Sí. Y ahí ya fue cuando estuve hablando con una señora, al final estuve hablando con una señora que te mandó recuerdo. Sí, ¿la mujer de él? No. Ah, tú dices la de... ¿La que manda la fiesta? Exacto. La de las Ramírez. Ya sé quién es. Conchita. Amiga, tú no me quieres, pero yo te quiero. Conchita. Para que no me pelees otra vez. Conchita, la verdad que para mí fue, le dije yo, buena señora, encantada de verla. Dice, sí. Recuerdo, te mando a mi hermano. Ay, que me reí. Ay, que me reí cuando dice, no serás hermano tú de Oliva. Entonces me contó y digo, Conchita, todos tenemos buen día. Y... No, tenemos buen día. Y perdona, Servando, lo que pasa que hay unas atribuciones que les mandan unas directrices que tienen que prepararlas para la televisión canaria cuando va. Pero bueno. Con ellos no se mete. Se mete con los demás que vamos. ¿Me entiendes? Porque tú estás allí y estás grabando y ya está. Ahí no se puede poner, aquí no se puede poner y aquí no se puede poner. Señora, dígame usted dónde me pongo. Pero bueno, vamos a dejar eso. Hombre, ya lo pasó hasta allá. No, pero no se pongo. Sí, es que era una jaqueca, esa mujer es una jaqueca. ¿Son los que van al Guinea pues, también? ¿Las que están en el Guinea sí. también son las mismas? Será así. Para mí, la señora fue, lo digo sinceramente, para mí... Me dijo y que oye que no hay nada que oye que fue me alegro que hayan venido a grabar, darle respuesta también a tu hermano y pero concretamente yo a mí me atendió hablando pronto y más de puta madre a mí me era hoy te quiero ver en el Guineguín cuando haya un evento aquí debajo yo te voy a llamar. Digo, señora, ¿no? Conchi, cuando usted quiera. Hola. ¿Qué no. cambio, no? Yeah. ¿O lo habrán tirado, las orejas? No. ¿Eh? No, y después... ¿Qué te piensas tú que puede ser? No lo sé. Yo, a mí me atendió... No sé por qué te atiende a ti también y a mí me pone un montón de impedimentos. Bueno. No sé. Yo le fui y le dije, recuerdo que mandó a mi hermano y dije, ah, tú eres hermano Oliva, si alguien vino me dijo nada. Digo, pues nada, señora. Hombre. Un buen día o un mal día lo podemos tener cualquier. Que yo no tuve mal día, que la que me faltó el respeto de un principio fue pero ella. Pero bueno. Porque no quería que me pusiera allí a grabar. Y era, terminando de subir la escalera, digo, señora, ¿dónde me pongo? Dígame usted. Claro, yo debo decir eso. Pero yo lo que le quiero decir a ustedes es una cosita. Ustedes van, graban las romerías, sin compromiso ninguno. La televisión canaria va, lo graba, lo pone este mismo día una hora nada más de grabación con una hora y media y se desaparece. Pero es que ustedes, lo que ustedes graban se ve ahora en directo, se ve esta noche a lo mejor otra vez, se ve dentro de 5 días o dentro de un mes, se vuelve a repetir. Y la gente que no lo ha podido ver, lo vuelven a ver y lo recuerda y ven ahí, ¿entiendes? Pero yo es que eso para ustedes, lo miro y digo, ¿pero qué? Tal, yo lo sé, que la televisión canaria tiene sus cosas, pero... Te lo pone ese momento y ya está. Pero lo de ustedes es distinto. Yo lo admiro por eso, porque digo, yo a sus programas de ustedes, si no lo veo ahora, me dio, lo veo esta noche otra vez, porque se repite. A lo que quiero decir es concretamente, nosotros cuando lleguemos al filtro, Televisión Canaria estaba ya cortando. Ya había cortado la emisión. ¿En los localitos gordos estaba? ¿Ya no estaba la Televisión Canaria? No, pegaba justo, tú sabes. Donde está, al final de la calle, no está un kiosco ahí, a la izquierda. Cuando tú sales del kiosco, localito gordo, ¿sí? Sí. Que no hay una terraza allí, como sí. Frente, ahí no hay un restaurante. Sí. Ahí estaba una cámara. Sí. Cuando yo llegué allí, era las 7 y algo, ya estaba quitada, la cámara estaba quitada. Claro. Llegué al localito gordo,
ya estaban desmontando la... Es que hace unos montajes para 5 minutos, ¿eh? Exacto, es lo que les estoy comentando. Para 5 o 10 minutos. Sí, ustedes se pegan 4 horas o 5 horas desde que empieza la romería donde sale hasta donde llega. Sí, señores. Eso es un pateo. No, y la hora que salimos del hotel de Bahía, wow, sí, hombre, sí, yo salí de aquí a la hora de llegada. Yo salí de aquí a las 3 de la tarde. De las 3 de la tarde. Hasta las 12 de la noche. Hasta las 12. Después de editarlo. Hasta toda la noche. No de mirar por ustedes. Es que, oye, hay que entenderlo. Hay que mirar ese trabajo. ¿Qué cantidad de gente más o menos había observando? Cantidad de gente, no sé qué, bastante, muchísima. Tú haces como los políticos. Tira para adelante un... No. Yo calculo... Los políticos dicen una cosa y los otros dicen otra. Yo simplemente yo llamé a Conchita, llamé a Mensei, al concejal de festejo, y para que me pasara información, porque las parrandas yo no las conté. Porque tantas parrandas que eran, entonces ellos me pasaron el listado de todas las parrandas que actuaron allí, que vinieron de Tenerife, vinieron de Fuerteventura, vinieron del Hierro. La verdad que una romería... Vamos, que no tiene bajo mi punto de vista, que fallos hay, siempre hay fallos, porque yo se lo estuve diciendo a Conchita que fallos tenemos todos, y fallos siempre hay en romería, y lo que haya bueno y lo que haya malo, lo vamos a criticar y felicitar. Yo no vi fallos. Tampoco me caminaba mucho. Así, yo me fui. El fallo fue mío, que la cámara me estaba fallando un poco. Al final de la romería, estando en el escenario. Ah, mira, de Las Palmas. Sí, es que venían de dos sitios. Ahí venían también de Garda. El señor ese que en su día tuvo un... Somos un artista. ¿Eh? Esa mujer tocando un artista, la directora del grupo. Tocando la púa, en un venado. No, y muy participativa. Sí, la mujer, sí. Y encantadora la gente. Solamente hubo un grupo. No, quiere que hable. Él no es que hable. Adiós. Sí. Eso, yo no sé por qué es eso. Mira. Pues nada, si no quieren hablar, mira, si no quieren hablar. La federa, qué grande. Medía 6 metros, dijo el señor que lo entrevistaron. Hombre, tenía un palo. Medía 6 metros, ¿eh? Tenía un palo para... Sí, algo así, sí, sobre 5 metros y 5 y algo. Me lo vi yo. Ahí viene la parranda de los... De los primos. De los primos, ¿eh? Los primos míos, los primos nuestros. Los primos nuestros. Ellos te fíjate, yo creo que observando que en esta romería mucha gente va para abajo, se pasan el día abajo en la playa por la mañana, claro, y después ya se visten. Porque fíjate la calle de atrás, las caravanas que hay ahí montando. No, Gilberto, ¿No? Eso van. Es que había por la noche, el viernes por la noche había un de esos de concierto. Un concierto de parranda, ¿no? Un concierto de... Un encuentro. Un encuentro de parranda, sí. A un encuentro de parranda que duraba no sé hasta qué hora. Y después de la romería había otro concierto que estaba el Pajullo, estaba los Chanos y había otro. Al Pajullo le tocaba entrar al escenario a las 1:30 de la mañana. A las 1:30 de la mañana. Eso terminaba a las 3 de la mañana. Los Chanos creo que eran los primeros. Pero ya nosotros no podíamos más porque las piernas, la verdad que la pila de año ya, porque no vamos a decir la pila. Aquí está. A mí me agota una romería, llego ya al final, llego ya que arrastrando los pies. ¿Tuviste lo que me pasó allá arriba Santa Lucía? En Santa Lucía, que no podía mover los pies, me quedé yerto. Sí, se tenga rota. Ok, Servando me tuvo que levantar los pies para meterme en el coche. No, Gonzalo. Gonzalo, sí, me levantaron los pies. Rota, los gemelos se tenga rota. Oh. Claro, hombre, son muchas horas. La voz que hace es impresionante. Es que aparte de eso, es que cuando tú, a ti ahora mismo, ahí la gente venía, te cogía, te decía: muy bien, sigan ustedes como están haciéndolo, que ustedes están divulgando las tradiciones, hasta el de Fuerteventura, las dunas de Corralejo. Eso es lo que te anima a seguir. Que yo no sé lo que tiene esta televisión, que todo el mundo, claro, como son gente mayor, el 80 o 90% de los colombianos son gente mayor,
Y entonces, donde quiera que te ven, te dicen, donde quiera que voy, voy. Uh-huh. Oye, coño, sigue como va, perdón que te pise a ti, sigue como va, oye, no pierdan ustedes, que gracias. Sí, que sí. Gracias a ustedes, mi padre y mi madre están allí viendo los programas. El que esté en la casa cerrado, el que esté... Claro. Están concretamente. Mis padres no pueden salir por las circunstancias de la vida. Aquí tiene un mensaje que acaban de mandar, ¿no? Léalo. ¿Sí? Léalo. ¿Quién es? A ver, espérate un momento. Es la tecnología esta de... ¿Algún aludido? Sí. Léalo por ahí, a ver qué tal, atendiendo a... Buenas tardes, soy una vecina del barrio, de Tecén. Me gustaría saber por qué no ponen la romería que fue el 25 de mayo. ¿La romería de Tecén? La romería de Tecén. Claro. Hablaré ahora con don Antonio, a ver si la pone. Y no es usted sola la que me ha mandado mensajes diciéndome lo mismo. Yo solo agradezco que me haya mandado este mensaje diciéndolo, porque la verdad que yo tampoco lo entiendo, pero bueno, ya hablaré con él después, a ver. Ahora, dicho queda la y muchas gracias por llamar. Esto es lo que le abre a uno, y que uno tiene, pues si yo estoy un poquito tal, y usted me insiste ahora, pues yo ya tengo un motivo para acercarme hasta allí y hablar con él y decir lo que hay. ¿Vale? Pues muchas gracias. Pues nada, como seguimos hablando de la romería de Mogán y ya se me fue un poco el hilo, pero sí que la participación... Arriba, te daban todas las facilidades del mundo para... Incluso tú usabas la cuesta cuando subías la carrera. Sí, sí. La escuela nuestra, el colegio nuestro. El colegio nuestro. Cada vez que voy allí se me salta hasta las lágrimas. Sí, verdad, sí, verdad. Son añoranzas. Como ese, mira, ahí vienen ustedes a mi favor. La escuela nuestra. ¿Cómo se acuerdan de las escuelitas? Joder, mira, no era más que esto. La escuela era como esta pared que llega hasta allá. Y esta pared que llega hasta allá, como está aquí, eso era la escuela. Y los pupitres de madera. Y los pupitres de madera. Ponía y... el bolígrafo así aquí arriba al lápiz, así, y caía para abajo. Sí, maestro, vaya al baño, te espera. Sí, sí, sí. Que el lápiz te lo comía, comiendo. No, te lo comía el afilador, te lo comía. No, y seguro la gana comer que tenía en el colegio. Que ustedes tenían, seguro que venía al cabildo, no era cuando hacíamos la leche en polvo. También. No se alargame mucho en el pregón. Hacíamos la leche en polvo con un cardero grande y venga revolviendo la bolsa. Y después ya el cabildo mandó una botellita con la tapita de platina. Plata, la quitabas y te tomabas aquella botella de leche a las 11 de la mañana. Dulcita, de leche lita. Pero pues primero lo hacíamos en polvo en la escuela. Oye, sí, queda nada más que 9 minutos, pico más o menos. Servando, sigue hablando de la romería Mogán para terminar ya. Sí, ¿cómo fue esa ofrenda? La ofrenda fue, vamos, una apoteosis, porque aquello era... Nosotros llegamos tarde a la ofrenda, ¿eh? También te digo una cosa. El tiempo que estuvimos en la ofrenda... No paraba, aquella era una fila de gente, pero enorme. Llegaba una carreta, a lo mejor era 20 o 30 personas trayendo fruta, verdura, venga y bien. Las pocas carretas que llegamos, porque nosotros ya lleguemos un poquito tarde abajo, porque queríamos coger imágenes de lo que es la romería de todos los puntos. Y nada, como estaba diciendo, la gente venía. Me acuerdo que había gente joven que estaba con nosotros en la isleta, ¿sabes? Y estaba David también, el hermano de Paco. Uh-huh. Estaba allí con una pandilla que vinieron de Las Palmas, vinieron una pandilla de allá de Cardones, que estuvieron. Ustedes están en otras partes, ¡ay, me alegro que lo pita! Y es lo que estábamos hablando antes. Mira, estos son los de allá de la isleta. Ahí estaba David escondido por la parte de atrás. Sí, con día no estaba buscando cerveza. Bueno, Servando. Pues nada, señores, de hablar de Mogán es... Mira, ahí está el atún y las papitas. La alcaldesa es, ¿no? ¿Eh? ¿La alcaldesa era? No llegué a cogerla. Ah, el señor se me pareció. Pues nada, vamos a ver, ya se está llegando al punto. Sí. Digámoslo con dónde vamos a ir la próxima semana. Sí, efectivamente. Esta semana, perdón. Yo voy a ir el viernes al pregón de la fiesta de San Juan,
que es el viernes en la Plaza de San Juan, porque, y luego un concierto de Aragonay. El sábado me voy a la romería de Aruque, si Dios quiere, y el domingo pues nos vamos para Tenerife. Vale, ¿y tú, Servando? Yo, lo mismo que Agustín, más o menos a San Juan, el viernes, el sábado a Moya y el domingo a Tenerife. Vale. Yo, si no hay otro que aparezca algo no más importante, porque todo es importante, la romería nuestra, San Chica, San Grande, son todas importantísimas. Mi pensamiento era de esta semana de ir a la romería de la Pasadilla de Ingenio, que es el día 15. Lo malo de esa romería es que tiene que caminar para llegar a la salida, tiene que caminar para arriba y para arriba. Si coge alguno que te lleve, bien, pero si no, es a Leo. Peor es que sea de regreso su vida. Sí. Después tenemos el día 16. Está la feria de la papa y el millo. Eso es en Barceguillo. Si nosotros no vamos, pues hombre, acompañen. Se lo comunico a toda la gente de lo que hay este fin de semana. Y el 16 también un encuentro intercultural en Balo. En el Balo, antes de llegar a vecindario, yendo de aquí para abajo. Es folclore de danzas de diferentes países sudamericanos. Y ahí va esto. Ya después, para el 22, creo que nosotros todavía no, 12 y 7, sí, todavía tenemos que hacer otro programa. Y bueno, pues lo digo ya, el 22 es la romería cerca de Oraña. Esto allá abajo, una presa de... De Ayagobre. ¿No? De Ayagobre. No, de... Cerca de Pino, ¿no? Cerca de Pino. No. Ayagobre. Cerca de Oraña es allá, sí. La romería que está la presa aquella pequeña allá sí. Abajo, bajando de Ayacata para abajo. Ayagobre. Ayagobre, sí. Ayagobre. No, Ayagobre no. 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 Eso es cerca de Araña, ¿no? Sí. Para cerca de Araña. Cerca de Araña, sí. Y después, el 28 de mayo, romería en Los Corralillos. ¿Pero eso cuándo es? ¿La siguiente semana? La siguiente semana. Pues nada, lo recordaré la próxima semana. Esta semana lo que hay es la romería por aquí abajo, lo que sabemos ahora. Y una gracias también a esta Forcálida, que me pasa mucha información de la romería. Porque le llega mucha información también de fuera, tanto a José como a Inés, le llegan y la comparten conmigo. Y entonces, como dije yo estoy también, él también estaba pendiente a ver qué podía hacer este sábado, porque también está ahí, a lo mejor sube conmigo y hacemos los dos la romería de la Pasadilla de Ingenio. Pues nada, señores, Servando, tú tienes que poner, ya lo despedimos aquí nosotros, vamos a despedirnos, y que te ponga el vídeo que tú tienes ahí, que es el vídeo de la romería de Mogán. Sí, yo quiero despedirme mandándole un saludo a nuestro amigo Guillermo de la Remuda. Saludo, Guillermo, que es un fiel, que nos ve todos los programas. Nada, también yo desearle a los amigos que voy por allí una vez en semana, ahora 15 días, los amigos del Centro de Día, o Hogar de Pensionistas, de Ingenio, y que está al lado del teatro. Y allí, pues, nos siguen muchos de los que están allí. Y a Carmelo, que esta semana tuve la fortuna de jugar con él, y la ganamos 2-0 a aquella gente. Carmelo, eres un máquina, ¿eh? Yo, por lo mío, escoger aceitunas, tú sabes. Pues vamos a ver, señores, vamos a saludar a todos los oyentes, porque si venimos a saludar, estamos saludando a todos los oyentes que nos están viendo. De Gran Canaria Televisión. Y desearle un fin de semana. Ay, a Francisco, coño. Y a Francisco, coño, perdona Francisco. ¿Qué es Francisco? Francisco, coño, amigo isleño. A ver si te pone bien de la pierna. A ver si te pone bien de la pierna. Que te estamos esperando para ir para Tenerife. Sí. Bueno, yo nada más que ya no. Ahora le vamos a dejar con un vídeo. Y nada, decirle que gracias a don Antonio Reyes y al amigo Carlos que está dentro en. Y yo le digo siempre en las aulas. Gracias a usted. En las aulas. Sí. Y a Gilberto por venir. Las gracias por invitarme al programa y a todos los televidentes. Sí, no, y nosotros a ti por tu venir a hablar un poquito de tu fiesta, de tu barrio. Aquí estamos porque Servando sabe que yo cuando él me llama, alguna vez voy con él también a grabar con unas romerillas por ahí. Sí, pues muy bien, pues nada. Sí, señor. Les dejamos con el vídeo de Servando, de Mogán. Sí, señor.
La parranda, los primos. Hasta la próxima semana. Thank you.